by the bedside table. Curtains closed, cats in a cradle. Who would have thought that a boy like me could come to this? Oh, I just died in your arms tonight. No, was that the song you said? No, I just died in your arms. Estamos grabando, te aviso a todo el mundo. No hay mejor música para una medianoche de viernes o de sábado que esto que estamos escuchando, ochentoso a pleno, estamos imbuidos del espíritu de sí, Stranger Things, todo locación. Lo que el hacker no pudo 80. Intervenir. Exacto. Todo, todo lo que el... Porque está, tenemos en vinilo, tenemos musicalizadores que están poniendo vinilo esta canción. Ahí está. Como sonaba con en todo, los boliches. Con todo. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a TN Tecno. Tu momento nerd de la semana. Yo soy Federico Saco Gris. Yo soy Santiago. El super chatarra especial, Dorrego. En este programa vamos a hablar de criptos. Siempre estamos metiendo los temas de criptomonedas, de activos digitales. Ustedes saben, ha crecido muchísimo en los últimos años, pero vamos a venir con una historia que es distinta. Nos vamos a ir a un barrio bastante complicado para mostrar cómo se puede trabajar con criptos en todos lados. Esto es un poquito de lo que vas a ver hoy. ¿Saco me queda grande o yo me achiqué? Vos te achicaste con una hormiga con saco. Contra el mal, la hormiga. Contra el mal, la hormiga atómica. No, le quiero agradecer, hablando de la ropa fuera del saco y todo, le quiero agradecer a Fernando de Minos Remeras. Sí. Esta es colección privada de Federico Guimayer, serie colección hermosa, 2021. Hermosa remera. Una de mis remeras favoritas. Fernando de @MinosRemeras, que te hace la remera que le pidas, le digo, estamos ya con series viejas, copados, estamos con videojuegos, todo. Escritores, ¿me puedes dar escritores? ¿Quién querés? Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Y me ofrece esto. Pobrecito el gatito, está con los ojos tachaditos, ¿no? Ha muerto. Claro. El gato está completamente finado el gato. Está buena, es hermosa remera. Sí, 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 pero está viendo crecer las margaritas. La vez pasada Santi me dijo que el amarillo, ojo Fer, de Minos Remeras. Podría ser Glow in the Dark. Glow in the Dark. Podría ser no tranquilamente. Estaría nada mal. Y no estaría mal. Fíjate, para Poe, para ojos, y para colmillos. Para dientitos. Claro. Estaría bueno, ¿no? Sí. Así que gracias, Fernando, como siempre, divinas remeras. Y vos, otro clásico. Y yo tengo otro clásico. Hablamos de las Wacky Racers, los autos locos. Y hablamos del Super Chatarra Special, claro que sí, con el sargento y el soldado. ¿Sí? ¿Es un alférez? No, alférez son de aviación, ¿no? No, eso ¿no le gritaba, soldado. ¿No le llamaba por su rango a ese? No, creo que es soldado, no sé si ese tenía un nombre, pero es un soldado y es, obviamente, el capitán. Le agradecemos a @remeraswaki. Mientras tanto, el dato tecno de esta semana, pues... PlayStation Plus, el servicio de Play que permite jugar online y ofrece juegos gratis, se renovó con 3 opciones y lo más importante, con muchos más juegos. La versión más barata ahora se llama PlayStation Plus Essential y ofrece 2 juegos mensuales para descargar, descuentos, almacenamiento en la nube y acceso a multijugador online. Cuesta $7 por mes. La segunda opción es PlayStation Plus Extra, que agrega un catálogo de hasta 400 juegos de Play 4 y Play 5 y cuesta $10.50 por mes. Y por último está PlayStation Plus Deluxe, que suma acceso a transmisión en la nube de juegos de la Play original, PS2, PSP y PS4. En este nivel también vamos a tener versiones de prueba de juegos para que puedas verlos y jugarlos un poco antes de comprarlos. Este es el más caro y cuesta $12 por mes o $77 por año. Pero hay novedades también enfrente, porque ya está disponible en la Argentina Xbox Game Pass. Un servicio ideal para los que no quieran gastar plata en cambiar la consola o en una PC gamer. ¿Cuál es la clave? Son jueguitos por streaming, como si fuera Netflix u otras plataformas, pero esta vez con videogames. Este servicio permite jugar a un selecto grupo de juegos incluidos en el servicio Xbox Game Pass Ultimate. Estos juegos no requieren de instalación y se pueden correr directamente desde la nube, como si estuvieras viendo Netflix o un video de YouTube, pero esta vez jugando, claro.
Los juegos de Xbox Game Pass se pueden usar en computadora, en consola o incluso en celulares. Atento porque varios necesitan sí o sí un joystick de la Xbox. Los juegos, la verdad que se sienten muy bien y no requieren mucho poder de procesamiento. La clave pasa por la conexión que tengas a internet. Y atentos al precio, porque el abono del Xbox Game Pass es de 899 pesos por mes más impuestos. Pero hay un periodo de prueba de un mes por solamente 39 pesos. Casi medio alfajor. Te dijimos que en este programa vamos a hablar de cripto, pero otro tipo de cripto. Por eso estamos los dos en este plano extraño, porque si abrimos el plano... Está el señor Jason May, ¿no? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Aquí estoy, ¿eh? Me puse un suétercito para estar a la altura de la circunstancia. No, está bien, está bien, estamos. Che, Jason, Santi había anticipado un poco. Fuiste a ver la historia muy puntual de un pibe que empezó a lograr con criptomonedas, pero hace un tiempo, no ahora, en un barrio complicado. Sí, en un barrio muy, pero muy humilde, se llama Sebastián. A él le donaron una computadora, no sabía mucho cómo comenzar, muy autodidacta, incluso muchas cosas están en inglés, así que con Google Translate fue aprendiendo y empezó a minar criptomonedas. Primero Monero, después Ethereum, y esto fue hace varios años, y con lo que fue generando ahí, eso lo cambió a Bitcoin. En conclusión, se está haciendo su casa de materiales a partir de lo que... ¿no? Generó minando criptomonedas. ¿Qué es minar criptomonedas? Es de alguna manera hacer, ¿no? Criptomonedas, fabricar las criptomonedas, poner tu computadora a disposición de la red, como alquilarla a la red, y que ellos te paguen por ese servicio en cripto, ¿no? Más o menos se entiende, sí. Se entiende perfecto. Y además puso a los amigos a laburar, ahí se lo veía que estaba con toda la comunidad trabajando y poniendo eso a funcionar. ¿Vamos a conocer la historia? Vamos. Dale. Poder dormir en lo que construiste sin pasar frío, sin que te caiga agua en la cabeza. Cuando dormís se siente re bien. Buenas. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Hace mucho que estás por acá? Y ya va a ser un año y 8 meses más o menos. ¿Cómo terminaste acá? Acá me vine después de que ya no podía pagar el alquiler. Y con lo que hacía, lo que hice, con la criptomoneda que vendí, me compré el terrenito, la casa, el combo. Empecé a construir todo alrededor. ¿Lo fuiste haciendo todo vos? Exactamente, todo a poquito. ¿Y ahora cómo están? Entonces, mucho mejor. Claro, no llueve mejor. Adentro. No llueve, el viento no pasa. Cuando fue que conocí a la criptomoneda fue buscando laburo en el diario. La fundación que reciclo busca ayudante para limpiar un taller. Bueno, voy, me dicen, mira, anda a tal dirección, llego, no, tenés que limpiar esto. Y yo miro así, estaba lleno de computadoras, y era un taller, pero de informática. Y ahí a donde me dicen, mira, ¿sabes qué? Me estuvieron comentando algo de las criptomonedas, pero no tengo ni idea de lo que es. Y me dice, ¿por qué no te vas, te buscas información y que reciclo? Si necesitas alguna herramienta, te lo da. Estuve una semana buscando información, cómo se minaba. Me pongo a minar y yo me he dado cuenta de que no era mucho lo que minaba. Entonces digo, bueno, empiezo a armar más máquinas. Y tuve hasta 9 CPU conectadas minando una criptomoneda. ¿Qué es lo que hacen ustedes acá? Acá revivimos todo eso que en una época terminaba todo en la basura. O sea, tratamos de restaurarlo para reinsertarlo de vuelta al mercado, con la famosa economía verde. Sebastián, bueno, arrancó hace mucho con el tema de electrónica. Él no conocía nada, electrónica era una nueva lengua. Fue aprendiendo, se fue capacitando, no encontró nunca techo, fue creciendo, donde bueno, fue descubriendo tanto lo que es software, hardware, y se fue metiendo después también lo que fue criptomoneda. ¿Y cómo entonces fue que llegaste a comprarte tu casita o hacerte tu casita con las criptomonedas? Digo, bueno, reviso la cuenta y veo a ver qué tanta plata puedo hacer con lo que miné. Empecé a cambiar todo a Bitcoin y... cuando yo lo cambio, era un montón de plata, que para mí era un montón de plata. Eran 186 mil más o menos.
que habías hecho vos ahí con esa computadora que claro. había arreglado con tu mano, había aprendido. Claro, exactamente. ¿Y qué hago con esto? Yo dije, bueno, consulto con Juan. ¿Qué hago con esto? Le digo, Juan. Me dice, usalo, invertilo, me dice. ¿Por qué no te compras un terrenito? Sale tanto, 150. Bueno, voy a ojo cerrado y pago. Ahí fue cuando compré una casillita, que en aquel tiempo eran 15 mil pesos, un 4x4 era. Entraba aire, frío, llovía más adentro que afuera. ¿En esta computadora que está acá? Esta es la primogénita. La placa reparada, todo lo que es la fuente también. Fue donación. O sea, acá vos estás generando por ahí algo que después vas a usar para terminar tu casa. Exactamente. Lo dejás ahí, lo usás como un método de ahorro. Yo a Sebastián, cuando lo conocí, vivía arriba del agua. Era una casa de cartón con los chicos a UPA, con todo inundado, y de repente ver que hoy tiene una casa que tiene ladrillos ya es una alegría. O sea, ver el crecimiento de cada uno. Yo a muchos los he visto en situaciones de calle a calle y ver que van creciendo y van evolucionando, para mí es un placer. Sebastián tiene 23 años. ¿Qué le dirías a otros jóvenes argentinos? Que oportunidades hay muchas. Hay que encontrarlas y darle para adelante, no trabarse, porque muchas veces se frustran porque los discriminan o les dan trabajos que no son acordes a la capacidad de él. En el caso de Sebastián, es un chico muy, muy capaz. Yo cuando lo vi con mucho potencial y siempre digo, Sebas, arranca con robótica, así con esto, así con otro, y todo. Es como los voy motivando para que ellos vayan creciendo. Están golpeados por la sociedad y no ven un horizonte. El horizonte lo ven muy lejos. Entonces, de repente, que trabajando se puede lograr mucho. Sobre todo eso, es trabajar. Acá no hay nadie se lleva nada si no trabaja. Y cuando le decís a tu familia, a tus amigos, que te compraste una casita minando criptomonedas, ¿qué te dice? No te la crees. Que yo tenga mi lugarcito, que nadie me molesta. Estoy bastante aliviado. Cuando lo ves hoy, ¿qué pensás, digo? Y llegar y poder dormir en lo que construiste sin pasar frío, sin que te caiga agua en la cabeza cuando dormís, se siente re bien. ¿Qué te imaginas para un futuro cercano? O sea, ¿qué te gustaría? Quisiera terminar la casita, tener un primer piso para tener más lugar y tener mi rig de minería. Ya, a por eso entonces. Hay un dato clave, Jason, en esta historia que acabamos de ver, que es que este chico no empezó ahora, ¿no? Ni el año pasado, digamos, sino que tiene un tiempo. Hoy hablas de criptomonedas, hoy, mientras ves este programa. Es noticia que las cripto bajaron, cuáles van a quedar, cuáles no, pero este pibe empezó hace muchos años. Igual sigue trabajando, mucha gente sigue trabajando. Obvio que sí, ¿no? Obvio que sí, pero digo, subirte a minar hoy no es lo mismo que subirte a minar hace cuánto. Depende de qué cripto también. Claro. Hay muchos que lo toman como una changa digital. Hay algunas que puedes hacerlo desde el celular. Por supuesto que no es la salvación y lo piensas. No es lo mismo minar que tradear, ¿no? Que comprar y vender y especulación financiera a partir de eso. Los que están muy, muy en tema te dicen, bueno, sí, ahora está la baja, después va a subir. Bueno, eso no lo sabemos. Veremos si efectivamente es así. Lo interesante, me parece, de Sebastián es que se metió en un mundo al que no conocía con una computadora que le, o sea, alguien le dio un empujón y él aprovechó ese empujón, por supuesto, en una realidad muy, pero muy complicada. Piense que lo que recién veíamos no tiene ni baño. O sea, esta casa no tiene baño, tiene materiales. Es el principio, ¿no? Ojalá que de acá vengan muchas otras cosas más, que se siga capacitando, que haga curso, que le den una beca, un trabajo formal. ¿Pero el Wi-Fi cómo hace? Bueno, él paga internet. Le llega internet ahí, este barrio que está en Escobar, ¿no? Y que, claro, me decía, no, acá todos los vecinos, muchos son trabajadores de construcción, claro. amas de casa o trabajadoras en las casas y demás, y no están tan habituados a esto. Entonces, de alguna manera. Pasan y lo miran, como dicen que tiene computadoras ahí funcionando todo el día. ¿Qué es lo que le pasa? Y también esas imágenes que nosotros tenemos por ahí de minar Bitcoin, que donde tenés grandes rigs, ¿no? Las granjas. Eso es para Bitcoin, porque consume y es muy complicado el proceso que tienen que hacer las computadoras. Hay otras criptomonedas, como les decía, se pueden hacer por ahí desde el celular o incluso desde compus mucho más pequeñas, ¿no? Bueno, está bueno y que progrese. Y vos incluso nos decías fuera de cámara que ya hubo algunas compañías que le dijeron, che, ¿no querés trabajar acá o no querés? Sí, bueno, vamos a cruzar los dedos, no lo vamos a quemar, pero no. Tuvo ya dos entrevistas en un unicornio argentino. Así que vamos a ver. ¿Qué edad tienes? Tiene 23 años, tiene una hija, y lo veíamos recién, ¿no?
ahora por lo menos no me llueve adentro de mi casa. Claro. O sea, en ese contexto, ¿no? Alguien que tiene muchas ganas, que quiere trabajar. En este tiempo, desde que publicamos por primera vez la nota hasta ahora, eso mucha gente le ofrecía, bueno, una beca. Me dice, bueno, pues yo no puedo dejar de trabajar para estudiar. Claro. O sea, le ayudamos ahora a hacer su primer currículum para que tenga... todo con gente que fue escribiendo. Una chica me dijo, che, yo soy asesora en recursos humanos. Bueno, y nos conectamos. Y con Sebastián, bueno, está bueno, le hicimos el currículum. Tuvo su segunda entrevista. Armó la cadena. Exacto, sí. A ver si le podemos también dar una mano. Jason, querido, gracias por haberte sacado. Me vengo para acá, debut, sí, de claro, Jason en TN Tecno. Gracias, ¿eh? Sí, absoluto, gracias, gracias. Absoluto, debut de Jason. Gracias. Y ahora es momento de nuestro momento cripto. Siempre hablamos de activos digitales y lo hacemos de la mano de Coinbox Mining. Si vos querés aprender a minar, si vos querés tener tu primer rig en tu casa y minar criptomonedas, lo mejor es que te asesores con gente que sabe. Coinbox Mining te ayuda a arrancar en este mundo. Este es el momento cripto. El invierno cripto está cada vez más frío y los precios siguen bajando. Bitcoin, la moneda más importante, siguió la tendencia a la baja y varias otras como Ethereum la acompañaron. El derrumbe para los expertos se da por el anuncio de la suba de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos y a esto se suman algunos corralitos a las criptomonedas que implementaron varias plataformas para evitar las corridas y también algunos despidos y recortes de personal en algunas compañías del sector. ¿Cómo seguirá esto?